me he ido de compras. Recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason. No trabajes demasiado, te quiero. Será mejor que me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo. Nada como una ducha refrescante. Ya me siento más despierto. Limpio como una patena. Ahora solo me falta vestirme. Tengo tiempo antes de que lleguen Grace y los niños. Lo mejor será que me ponga a trabajar. Me muero por un café. Casi es la hora de comer. Grace y los niños volverán enseguida. Tengo sed. Debería haber algo de zumo de naranja en la nevera.
Espero que Grace haya conseguido un regalo para el cumpleaños de Jason. Los planos van bien. Debería tenerlos terminados para el lunes. Esto es asfixiante. Necesito salir al jardín a tomar el aire. Terminé. Ahora puedo relajarme y disfrutar del día. Tal vez haya algo en la tele. Podría sentarme en el sofá y relajarme hasta que vuelvan Grace y los chicos.
¡Con cuidado, que me vais a tirar! Así que hoy es tu gran día, ¿eh? Ya soy un adulto. Con 10 años no eres precisamente un adulto, pero ya te queda menos. ¿Ya puedo conducir tu coche? Creo que tendrás que esperar un poco para eso. Ethan, ¿puedes ayudarme, por favor? Ya voy. Llevan toda la mañana nerviosos. No sabes lo que me ha costado mantenerlos a raya. ¿Qué tal tú? ¿Has conseguido trabajar algo? He avanzado bastante. Me queda pulir algunos detalles y tendré los planos listos para presentárselos al cliente. Tengo miles de cosas que hacer. No me va a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason. ¿Me ayudas? Debería haber platos en el armario del salón. No hay problema, yo me encargo. Creí que habías comprado eso para los niños. Claro, solo comprobaba que todavía funciona. Sí, claro. Olvidado. Están en el armario del salón, ¿verdad? Sí. No se han movido desde la última vez que te lo pedí. Se atasca todo el rato. Dale un buen golpe. Eso nos lo regaló mi madre. Así que ten cuidado. No te preocupes. Te aseguro que no quiero causar ningún incidente con tu madre. Ethan. No sé si se lo he dicho hoy, señora Mars. Pero la encuentro muy atractiva. Usted tampoco está mal, señor Mars. Sé lo que estás pensando, Ethan. Pero este no es un buen momento. Lástima. Tengo que concentrarme en la fiesta. Seguiremos con esta conversación más adelante. ¿Encontraste el regalo para Jason? Sí, lo recogí en la tienda esta mañana. Hemos tenido suerte, era el último que quedaba. ¿A qué hora llegan los amigos de Jason? Sobre las 2 de la tarde. Oh, madre, espero mantener la situación bajo control. No como el año pasado. ¿Te ayudo en algo? No, gracias. Ya me apaño yo. Jason parece feliz. Sí. Es increíble que ya tenga 10 años. Parece que fue ayer cuando tonteábamos en la universidad. Nos hacemos viejos, Ethan. Creo que saldré fuera a jugar con los niños.
ya está. Soy libre como el viento. Oye, 5 minutos, ¿eh, chicos? Después tenemos que comer, que tus amigos llegarán pronto. Vale, prometido, mamá. ¿Quién va primero? Yo primero. No, yo primero. Yo. Calma, muchachos, por turnos. Vale, Jason, hagamos el helicóptero. Vale, Sean, prepárate. Allá vamos. Sí, enséñanos tus potentes. Vamos, Pat, demuéstranos lo fuerte que eres. Cuidado, esperad. Estás acabado. Pagarás por todos tus crímenes, malvado. Ah, ríndete, alfeñique. Reza lo que sepas. Vamos, Jason. Ríndete. La victoria es mía. Cuidado. La comida está lista. ¡Ya vamos! ¿Entráis? ¿Sean? La comida está lista. Iré a buscarlo. ¿Por qué no está Sean en la mesa? No debe de andar lejos. ¿Qué ocurre? Es Merlín. Está muerto. Está muerto y es culpa mía. No, no lo es, Sean. Por supuesto que no es culpa tuya. Daría lo que fuera para que volviese a la vida. Sabes, Sean, hay ciertas cosas que tienen que pasar. Aunque no queramos. No es justo, papá. No es justo. Lo sé. Lo sé. Thank you.
¡Jason! 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 No puede andar lejos. Estaba aquí hace un segundo. ¡Jason! ¡Jason! Jason, no debes alejarte. ¿Ya lo sabes? Aquí hay mucha gente. Por favor, papá, ¿me compras uno? Me encantaría tener uno. Por favor, papá, anda. De acuerdo. Vamos a comprar uno. ¡Genial! ¿Cómo te llamas, campeón? Jason. ¿Qué globo quieres, Jason? El rojo. ¿Qué tienes? Son $2, señor. Jason, espérame. Espera a tu padre, hijo. Aquí hay demasiada gente. Hace un momento le compré un globo y al girarme había desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Qué quieres decir? Quédate aquí. Iré a buscarlo. Vuelvo enseguida. ¡Jason! ¡Jason! Rápido, debo bajar las escaleras enseguida o se perderá entre la multitud. ¡Jason! Solo aparté la vista de él un momento. Jason, ¿dónde demonios está? ¡Jason! 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 ¡Jason!